Hola, yo soy Jeffer Williams y el día de hoy les traigo un video muy especial porque les voy a mostrar los accesorios que todos debemos tener en nuestras bicicletas de downhill y enduro. Así que acompáñenme. Para este video me vine a un lugar muy especial que es la tienda de Nuevo Ciclo Shop. Es la tienda del parcero Gerson. Él tiene acá diferentes accesorios que son para MTB, BMX y bicicross. Entonces acá podemos contar desde zapatos, ropa, bolsos, protectores, rodilleras, cascos, llantas, de todo. Entonces este es el mejor lugar y el lugar más indicado para pues mostrarle estos accesorios que les digo, ya que pues como acabaron de escuchar, cuenta con muchas cosas. Entonces vamos a empezar a mostrarles, digamos, como los accesorios que podemos meterle a nuestras bicicletas para que queden súper top y nos ayuden en la montaña. Entonces ya les voy a estar mostrando unas tomitas. Bueno, les voy a presentar el primer accesorio que yo recomiendo bastante para nuestras bicis y son estos protectores que son unos hand saver que sirven para proteger nuestras manos y digamos la parte de los frenos, de las manecillas, de las levas, los shifter. Esto nos ayuda a proteger bastante. Esto se coloca acá en el manubrio. Ya ahorita les voy a mostrar cómo se ve ya en la bici puesto todos estos accesorios para que ustedes lo vean. Entonces estos hand saver son muy útiles, la verdad yo los tengo en mi bici, me he caído varias veces y esto pues me ha salvado bastante. Son prácticamente indestructibles, no sé de qué material sea, pero pues es muy bueno, la verdad son muy buenos, súper recomendados. Y en este caso el parcero de Nuevo Ciclo los tiene en color rojo y en color verde, pero pues estos vienen en muchos más colores, son de la marca Chicken Park. Entonces pasando al siguiente accesorio, tenemos por acá un par de guantes, que esto pues es imprescindible, es muy útil. Digamos, yo era escéptico cuando empecé a montar, decía que era mejor, digamos, solo la mano, pero tuve varias caídas y pues me di cuenta que es muy útil para las caídas, para tener un mejor agarre en las levas. Todo esto es muy útil también, súper recomendado. Tenemos por acá otro accesorio que serían los cubrelevas. Esto pues la verdad le agrega como un poco de estilo a nuestra bicicleta, ya que tiene muchos colores, se pueden personalizar y aparte de eso pues nos protege nuestras levas de los frenos, porque muchas veces nuestros frenos con el sudor, con el desgaste, con las caídas se tienden a pelar las levas o a oxidarse. Entonces con esto pues nos ayuda a proteger bastante y que le da mucho estilo a la bicicleta. Tenemos también por acá unos grips, a ver si los puedo sacar. Unos grips que nunca pueden faltar. Es importante tener de una buena calidad, que sean cómodos, que sean anchos, que quepa toda nuestra mano. Esto también nos ayuda bastante para evitar, digamos, el sudor, que la mano se nos resbale. Todo esto entonces es muy útil, estos grips. Estos son de la marca Chicken, también los tenemos en varios colores. No es que le estemos haciendo publicidad a ellos, pero pues venden buenos productos y son colombianos. Tenemos por acá este taponcito. Voy a ver si lo puedo mostrar ahí en cámara. Este taponcito va en lo que sería la suspensión, es para suspensiones cónicas. Con él podemos meter diferentes herramientas o un kit de despinche si tenemos llantas tubulizadas. Entonces esto nos va, digamos, como ahorrar espacio en nuestros bolsos o en nuestros canguros. Ya teniéndolo acá todo, pues queda mucho mejor y queda súper escondido en la bicicleta. Ahorita les voy a mostrar cómo se vería. Tenemos por acá lo que les está diciendo, el kit de despinche para llantas tubulares. Entonces, con el tapón, lo que hacemos es colocarlo, esto va en esta parte, va hacia adentro de la suspensión y ahí quedaría ya, digamos, escondido. Es súper chévere esto. Vamos a pasar al siguiente accesorio que sería estos
cubre bielas, esto nos ayuda a proteger las bielas de raspones, de que se choquen con las piedras o algo, y que pues como son de colores, les da un estilo súper genial a la bicicleta. También tenemos pastillas que no pueden faltar. Esto es un accesorio también, digamos, muy útil, ya que esto nos protege los sensores de nuestra bicicleta. Entonces a veces nos pasa que con una caída, con una piedra, con algo puede chocar, puede torcer el tensor o rasparlo o algo. Entonces esto nos va a ayudar a minimizar esos daños. Ya ahorita les muestro cómo se ve esto puesto. Es bastante chévere, la verdad. Esto no lo tengo en mi bici, pero pues es una buena opción, como les digo. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos guardabarros. Este guardabarros también es de la marca Chigen. Es muy útil, la verdad, porque en tiempos de lluvia o en terrenos que están bastante húmedos, la llanta suele botar el propio barro de la pista y todo, y a veces nos cae en la cara o en el cuerpo, nos ensuciamos bastante, la bici también sufre, se llena más de barro. Entonces con esto pues nos ahorramos todo eso. Esto es de un material, no sé qué material sea, es como un plástico, pero es muy resistente también, es súper bueno. Tenemos esta opción, o tenemos esta otra opción por acá, que es, digamos, como un material muy diferente y es un poco más pequeño. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Qué otra cosa? Pues más que como un accesorio o algo, es un lubricante de cadena, que también es súper importante. Este es a base de cera, es muy útil, ya que pues esto nos permite que nuestra relación, nuestra transmisión, esté siempre en óptimas condiciones a la hora de salir a rodar. Entonces nunca puede faltar esto. ¿Qué más le muestro? Me falta otro accesorio por acá, que es más como un lujito, pero es súper chévere. Y es este tapón que tenemos por acá. Esto es un tapón que sirve para colocar tanto en la stem como en los grips. Digamos, ya les muestro. Bueno, estos no se pueden porque están acá tapados, pero estos grips sirven, este tapón sirve para colocarlo acá en los grips. Y ay, se cayó. Bueno, no pasa nada. Esto lo que nos va a hacer es que se vea la bici con un estilo muy genial. Y aparte de eso, le guardo esto por acá. Nos sirve para destapar una polita, una cervecita, una gaseosa o algo cuando estamos montando. Entonces es súper útil y es muy genial, la verdad. Entonces esos son como los accesorios que quería mostrarles a ustedes, que son muy útiles tanto para MTB, enduro, downhill o cualquier modalidad de ciclismo, pero sobre todo las de montaña, que nos permiten pues darle un estilo a la bicicleta. Tienen su función, que es también muy importante, y pues quería mostrárselo. Entonces ya ahorita les voy a mostrar cómo se ve en la bicicleta, ya todo instalado, para que ustedes los vean. Y pues quiero que me dejen en los comentarios cuál es el accesorio que, digamos, le parece a ustedes más importante o el que les gustaría tener. Entonces los leo, ya les voy a mostrar cómo se ven todos estos accesorios en la bicicleta. Por acá tenemos lo que les estaba contando, el hand saver. Así se ve ya pues montado. Esto nos protege, como les dije, la leva, nuestras manos, todo súper útil. Por acá tenemos el tapón para las gaseosas, polas, cervezas, lo que ustedes quieran destapar. Con este accesorio lo vamos a hacer y pues que se ve súper chévere. Digamos, pasando acá a la parte delantera, tenemos el guardabarros, como les digo, súper útil. Y por acá tenemos el cubrelevas, pero pues lo usamos acá en este caso para proteger la, digamos, la manecilla del eje pasante. Ya les muestro ahorita que está por acá atrás el cubre mordazas para protegerla a las piedras de los golpes. Y en la parte de acá, a ver si se ve, si ahí se alcanza a ver, tenemos el tapón que les estaba contando, que nos sirve para guardar herramienta o el kit de pinchazos. Entonces esto va en la parte de acá de la suspensión. Les recuerdo que solo sirve con suspensiones cónicas. Muestra a ver qué otros accesorios. Por acá tenemos también el cubrelevas. Vamos a pasar acá lo que es el strap. Este tampoco lo mencioné, pero es un accesorio muy útil, ya que, digamos, esto nos permite amarrar diferentes cosas. Acá tenemos un neumático, una pipeta de CO2, creo que es que se dice,
un kit de pinchazos, podemos amarrar herramientas, diferentes cosas. Y por acá llegó alguien, llegó uno de los rígidos. ¿Qué dice el Duan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Hola, hola. Bueno, ahí llegó una visita. Seguimos por acá con la bici. Acá tenemos los cubrebielas, los que les estaba contando. Acá están en color negro. Tenemos también algo que me faltó mencionar, que es el guía cadena. En este caso tenemos el guía cadena que protege desde la parte de abajo. Y pues acá sería como tal el guía cadena. Esto nos va a evitar que la cadena salte y se nos salga y se nos descaene. Acá tenemos también otro guía cadena. También es útil. Eso es como para reforzar más toda la parte de la transmisión para que no se salga. Y por acá tenemos el protector del tensor, el que les estaba contando. Eso nos protege que se choque acá y pues evita que se raye el tensor o se pueda partir. Bueno, ya saben, si quieren comprar uno de estos accesorios lo pueden hacer en la tienda de Nuevo Ciclo Shop. Por acá les voy a dejar las redes sociales de ellos para que pues se pasen, lo miren y pues miren a ver qué les gustaría comprar. Si les ha gustado este video, no olviden dejarme un like en la parte de abajo, suscribirse al canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Y no olviden dar mucha biela y candela. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.